hace bastantitos años. Yo empecé a los 6 años de edad, tengo 37 ahorita. Entonces empecé hace 31 años una película que se llamaba El Vengador del 3006. Ahí fue mi primer contacto con el medio. Ok, ¿y qué significó para ti trabajar con el señor José Marroquín Pico? Un gran maestro, de verdad, una persona que sabía muchísimo de televisión, que una disciplina enorme. Y bueno, para mí me marcó definitivamente el haber trabajado con Pipo, una persona muy responsable, con un gran talento y que me enseñó la disciplina también. Fernando, otra cosa, te vas al CEA y debutas en la novela Marisol con Erika Buenfil. Ajá, esto fue en el 96, yo tenía poquito tiempo de estar en el CEA, acababa de morir mi papá y hago un casting y me escoge para un pequeño personaje de Marisol. ¿En cuántas novelas participaste? Hice Marisol, después hice en Miami Gat Salvaje y ahora la última que fue la de Cielo Rojo, el año pasado. Fernando, también, ¿qué significó para ti trabajar en Gente Rey? Un programa muy padre, me enseñó mucho, porque yo antes de esto, pues sí había hecho cápsulas, había hecho cosas, pero nunca conducción, lo que es conducción en vivo. Y aprendí mucho, porque no es lo mismo leer noticias, que estuve un tiempo también en noticias, leer las cosas a que todo sea improvisado, no tener que llevar un programa. Otra cosa, Fernando, para ti, ¿qué significó personificar? Sí, personificar a tu papá en Romulea. Bueno, es muy padre porque, la gente lo quería mucho, fue mucho tiempo que estuvo al aire, y cuando surge la idea de poder hacer esto, me emociona también para poder que las nuevas generaciones lo recuerden, porque mucha gente sí lo conoció y sí lo vio de chavito, pero ¿cuántos años tienes tú? 23. Cuando tú tenías 7 años, mi papá murió. Entonces es muy difícil que te acuerdes de los programas, más que lo que ves en YouTube o cosas por el estilo. Pero sí mucha gente que vivió esa época para que la recordara. ¿Algún consejo que tu papá te haya dado? Pues nunca me los dio así directamente, porque yo apenas estaba estudiando la prepa o la carrera de teatro cuando mi papá murió. Pero sí lo acompañé muchas veces a trabajar y lo veía, cómo se desarrollaba, cómo movía ahí el pandero, cómo... la responsabilidad que tenía y una persona extremadamente puntual, muy puntual. Otra cosa, Fernando, me imagino que esto lo quieren saber muchas, ¿verdad? ¿Cómo está Fernando en el amor? Muy bien, gracias. Bueno, pues yo creo que sería todo. Muchas gracias por hacernos esta entrevista. Muchas gracias, mucha suerte. Saludos a toda la raza que está viendo esta entrevista y que le eche muchas ganas. Esta carrera es una carrera difícil, no es una carrera de velocidad, es una carrera de tiempo. Hay que estar la constancia y estar siempre con el dedo en el renglón. Yo te puedo decir que he hecho miles de castings y de esos castings quedan una, dos o tres cositas. Pero si te has provencido de la primera, no vas a llegar a ningún lado. Hay que echar muchas ganas. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo para la Universidad Metropolitana de Monterrey. Saludos a los Leones de la Metro.